Bueno, Waldo, felicitaciones, una temporada más en Grandes Ligas representando a la República Dominicana. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento muy emocionado de que Dios me da la oportunidad de estar un año más, aunque no ha sido muy bueno, pero estamos aquí, es lo importante. Lo que decía Manny Alza, el picheo es el que lleva un equipo a un campeonato, y eso es lo que usted está buscando, pero hay que seguir luchando en estos momentos. Claro, claro, las cosas no han comenzado como uno querido, pero no se puede rendir, hay que seguir para adelante, trabajando duro y a ver cómo terminamos. ¿Cómo ve el equipo en la recta final? Bueno, ahora mismo no estamos jugando buena pelota, pero eso es parte del deporte, hay veces tú vas a ganar, pero veces vas a perder. Hemos sido inconsistentes este año, pero vamos a tratar de terminar fuerte. Una de las cosas interesantes, van para Seattle, allá va usted a lanzar. Allá está el perfecto de Venezuela, Hernández, ¿qué piensa de eso? Bueno, fue un juego muy emocionante para él, y no solamente para él, sino para cada persona que tuvo la oportunidad de verlo, hasta nosotros mismos los peloteros, estábamos empujando para que pudiera lograrlo, ya que es algo grande y un día histórico. Yeah. ¿Y eso también sirve de ejemplo y se aprendió algo también ahí? Bueno, es que si se tira detrás, todo es posible. Eso es el sueño suyo, lograr un no-hitter, un juego perfecto. Bueno, ya yo tiré no-hitter, sí, la mamá sí. Parte perfecto, ahora falta profesional. Sí, ya el no-hitter suyo fue... El 2010 en contra Atlanta. Eso fue interesante. Sí, fue bueno. ¿Qué se siente cuando se lanza un no-hitter en Grandes Ligas? Se siente mucha felicidad, uno no cree que ha logrado eso. Hasta que posiblemente al otro día tú dices, wow, de verdad que hice eso. Pero es un día bien emocionante y cosas que no se ven todos los días. Es como decir, está a un paso de la perfección, ¿no? Sí, de un juego perfecto. De un juego perfecto, eso es lo único que me falta. Y con Dios adelante esperamos tirarlo un día antes de que mi carrera finalice. Está joven, pero ¿qué se aprende cuando se lanza un no-hitter en Grandes Ligas? Bueno, que la pelota uno puede decirle es loca. Posiblemente tú te sientes lo mejor que tú puedas un día y las cosas no te van bien. Y algunas veces, por ejemplo, el día que yo tiré el no-hitter, no me sentía tan bien y de repente fue un día histórico. Así que en la pelota uno no sabe lo que puede pasar hasta que uno esté ahí adentro y hagan los 27 A. ¿Cuál fue el lanzamiento que le dio ese no-hitter? Bueno, las rectas. Estaba tirando rectas que se movían a 97, 98 millas. Ver más lanzadores de Venezuela, de Dominicana en Grandes Ligas, qué interesante dominio en esta pelota profesional. Claro, nosotros los latinos debemos sentirnos bien orgullosos de que cada día los muchachos se están apurando más para llegar a la Grandes Ligas y poner los nombres de nuestro país en grande. Y más latinos en cada equipo. Con los Indios de Cleveland hay una buena representación de Latinoamérica. Sí, eso es lo bueno, que mientras más latino haya, uno se siente más en familia. El calor latino brilla y se siente en las Grandes Ligas. Sí, claro, traemos el sabor latino. Y Manny Alta, un dirigente, ¿qué más podemos pedir, no? Claro, claro. Bueno, aprovecho la oportunidad de enviarle un saludo a sus fanáticos en Venezuela, porque tiene fanáticos en Venezuela, en el resto de Latinoamérica. Bueno, un saludo para todos los latinoamericanos, como siempre he dicho, gracias por el apoyo que nos dan a cada uno de nosotros y cada uno de los peloteros. Estamos tratando de representar a los países latinos y de tratar de sentirlo orgulloso.